semana hubo 5 intentos de tomas de tierra en Bariloche. Todos fueron desarticulados. Pero muy cerquita, el sábado, en Allen, se produjo sí una toma. Es esta. Y desde la Federación de Productores están amenazando con desalojarlos con sus tractores a los que están allí. Todo comenzó el fin de semana, insisto, en la chacra de uno de los productores de apellido Tarifa, que fue usurpada por un grupo de personas. En cuestión de horas las dividieron en parcelas con postes, allí ustedes ven, alambrados, que incluso postes y alambrados habían sido robados a otros chacareros en las zonas lindantes, y allí aparecieron y empezaban a montar sus cosas. Desde la Federación de Productores Frutihortícola han dicho que están dispuestos a todo para defender la propiedad privada y que no van a dudar un solo segundo para proteger la propiedad privada ni desalojarlos con los tractores. Si es que la política y la justicia siguen dormidos, dijeron. Y está en línea justamente Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores Frutícolas. Sebastián, enorme placer saludarte, buenas tardes. Gracias por atendernos. Lamento las circunstancias, pero quiero que me pongas en autos de lo que está pasando a esta hora y si ya hay resolución judicial a propósito de la denuncia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? No, la verdad que no tenemos nada todavía. Estamos esperando, estamos a la vera de la ruta, la verdad que con la familia, afuera de la chacra. La policía no nos deja entrar a nosotros. Sí deja entrar a toda esta gente que está usurpando el terreno y la chacra de estos productores. Así que, bueno, esperando, todavía no hay determinación de la justicia. Esperando, íbamos a esperar este día para ver qué pasaba y desde ahí ver qué hacemos nosotros, si en todo caso la justicia no determina el desalojo de esta propiedad. Sebastián, poneme en autos. ¿Cuánto está del casco urbano de Allen? Describime el lugar, describime la zona, ponenos en un poco de contexto, ayúdame. Bueno, estamos a unos 3 kilómetros de lo que es el casco urbano, donde está toda la... Esta ciudad tiene alrededor de unos 50.000 habitantes, tenemos una producción de más de 6.000, casi 7.000 hectáreas en frutícolas, de peras y manzanas principalmente. Y bueno, esto es un movimiento productivo lo que se genera acá en esta ciudad. Y bueno, en función de eso, este lugar está en una zona donde va el río Negro, muy cerquita del río Negro, y muy a 2 kilómetros 3 de lo que es el centro de la ciudad de Allen. Ha habido muchos más intentos adicionales a este que finalmente se logró plasmar en la práctica. Yo contaba de 5 intentos que fueron finalmente controlados en Bariloche, cerca de donde estás vos, a kilómetros, pero cerca. ¿Allí es bastante habitual esto o no? Sí, la verdad que acá se utiliza muchísimo. Hay esa metodología de venir, principalmente en el momento de elecciones, porque se hacen siempre, casi siempre en el momento de elecciones. Y bueno, hoy ya, bueno, acá en Allen, por ejemplo, hay más de 200 hectáreas tomadas de pequeños y medianos productores que estaban alrededor de la ciudad y de que la justicia no hizo nada y que hoy ya están, como se llama, con edificios, con casas con ladrillo, todo armada, y de lo cual la política, como dijimos, y primero la justicia, que no determina nada y no define, pero además la política es como que los asiente y los acompaña en esta decisión, porque no tienen todavía los títulos, pero sí tienen, por ejemplo, los servicios, sí tienen jardines de infantes dentro de esas tomas. Entonces, se reconoce dentro de la política o desde el Estado esos lugares que son totalmente ilegales, son propiedades privadas que se han tomado y que, bueno, que hoy están, es lo mismo que pasa acá. Pero bueno, acá hoy se han juntado. Y bueno, estamos dispuestos, ya cansados de esta situación que se vive a lo largo y a lo ancho de Río Negro, principalmente, y seguramente que en todo el país, pero bueno, cansados de esta situación,
La sociedad se manifiesta, los productores también, y bueno, no vamos a permitir que se siga con esta manera. Es un atropello a la propiedad privada. No tenemos la culpa de tener una chacra. En muchos de los casos es un esfuerzo hasta familiar. Esta familia, sus padres le dieron la chacra y se la trabajaron y estuvieron haciendo el esfuerzo. Y bueno, me parece que es fundamental, además, más allá de todo esto, de que defensa de un derecho natural que tenemos cada ser humano en lo que es la propiedad privada, el derecho a la persona. Y bueno, hoy se está avasallando todo eso, y eso es, Sebastián, importante demostrarlo y reclamarlo. Lo último, vos entendés que hay una mano política, digamos, detrás de la toma, o que algunos aprovechan los tiempos eleccionarios para conseguir arrebatarle al poder de turno la eventual licencia para ocupar un predio, una tierra, que después les pertenezca a cambio de algunos votos. Exacto, sí. Principalmente es la mayoría ha pasado en esas circunstancias. No ha habido grandes cambios, siempre se ha hecho lo mismo. Y bueno, y así están. Por eso es que hoy estamos tan presentes acá. Un abrazo y que no pase a mayores. Que la cordura prime. Bueno, no, gracias a ustedes. Y la ley impere. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a ustedes. Uno de los protagonistas del fin de semana.